Cantabria, que finalmente ha sido una ciudad muy calurosa, muy entusiasta, porque Salamanca en estos momentos está en fiestas y Salamanca es la capital del pop en estos momentos. Se está celebrando aquí el 26º Festival Radio Cadena, que este año por primera vez se está dedicando a la música pop. Organizan el Ayuntamiento, la Diputación y, como no, Radio Cadena. Pues bien, ha sido un festival muy concurrido, son 429 los participantes que han ido superando las distintas facetas, pero aquí a Salamanca ha venido muy poquita gente, pocos grupos han podido superar esa prueba. Pero desde luego se ha demostrado que el pop es la música que expresa la energía de una gente muy joven. Hoy tendremos aquí a los tres finalistas, a los tres grupos que han merecido la confianza del jurado, van a actuar. Haremos una pausa, haremos una entrega de premios. Inmediatamente va a actuar un grupo británico espléndido que se llama Talk Talk. Les vais a escuchar luego. Bien, pues ahora vamos a escuchar ya el primer grupo, si os parece. Os veo muy animados. Y se trata de un grupo que ha cambiado muchas veces de nombre, que ha seguido a la New Wave de los años 70, pero que tiene su estilo propio. Se llama Misión Imposible. Y como ustedes saben, se lo hemos contado ya, Radio Cadena Española, el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca son los organizadores de esta muestra. Don Jesús Málaga es el alcalde, muy buenas noches. Buenas noches. Qué sitio espléndido la Plaza Mayor para celebrar un acto así, ¿verdad? Bueno, yo creo que como plaza, los salmantinos decimos que no hay un lugar mejor. Yo creo que es la plaza más bonita de España y bueno, el traer a una ciudad que tiene como característica el que es una ciudad joven, el traer un festival pop era lo más adecuado. Es una ciudad joven y es un marco sobrio. Entonces, algunas personas decían, bueno, esta música tan fuerte aquí, en un sitio así, ¿han recibido ustedes algunas quejas, no, verdad? Sí, bueno, ahí ha habido siempre suele haber personas que consideran que los monumentos solamente son para contemplarlos. Sin embargo, en Salamanca estamos muy acostumbrados a que los monumentos sean vividos y la ciudad es toda un monumento y todos los monumentos salmantinos son vividos. Y eso yo creo que es una suerte, ¿no? Porque eso produce una calidad de vida a la ciudad que, bueno, otras no la tienen. ¿Y qué piensa el alcalde de Salamanca de un festival de este tipo? ¿Le gusta a usted el pop? Bueno, me gusta, pero considero que todo lo que sea promocionar la música en todos los sentidos es, bueno, pues importantísimo. Y en una ciudad como esta, donde quizá lo que siempre se ha oído es música clásica o música polifónica, pues es bueno también oír esta música moderna que viene dando fuerte. Es decir, que estaría bien para Salamanca que siguieran festivales de este tipo. Ustedes lo van a seguir apoyando en todo caso, ¿no? Nosotros ya con Radio Cadena hemos hablado en el sentido de que en años sucesivos continúe en Salamanca y yo creo que tal como ha ido este año es muy posible que en años sucesivos continúe la Plaza Mayor de Salamanca dando ese servicio. Como continuará usted al servicio de los salmantinos, ¿no? Si le apoyan. Eso ya depende. Se me imagino que en las próximas acciones se verá. Muchísimas gracias, don Muchas Jesús. Gracias. También tenemos con nosotros al presidente de la Diputación de Salamanca. Se llama Juan José Melero Marcos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué opinión le merece a usted este festival? Esta movida salmantina, quizá le podríamos decir. Bueno, yo creo que la movida salmantina ya existía antes que el festival, ¿eh? El festival lo que ha hecho ha sido venir a completarla, a aumentarla y a darle una proyección nacional, bueno, pues a través de los medios de comunicación, a través de ahora mismo, de que nos están escuchando muchos espectadores. Pero la movida salmantina existía desde hace tiempo y con una gran importancia. ¿Y al presidente de la Diputación qué le parece este tipo de música? Hombre, yo para no este es tan tipo moderno música, como no, el alcalde. Me quedé un poco con los Beatles y a partir de entonces ya han evolucionado muy poco, en este sentido. Pero yo creo que este tipo de música, en cuanto que es, como decía el alcalde, una música joven, tiene viveza, es viva como la propia ciudad de Salamanca, pues es importante. A lo mejor pues dentro de 20 años esta música la recordamos todos como estamos recordando a los Beatles o como recordamos otra serie de cosas. Uh-huh. Además, se ha visto en la plaza ahora que el público está muy predispuesto, están todos pues gritando pero de alegría. Es decir, que está muy bien, que se ha formado un buen ambiente. Yo también he visto a gente mayor que parecía complacida viendo a la gente joven disfrutar de esta manera. Es curioso que el público es muy heterogéneo, hay desde muy pequeños, desde muy jóvenes, que ya se están iniciando
en el vicio de la música, hasta muy mayores, pasando por todas las edades. Yo creo que en general la población salmantina lo ha aceptado bien. ¿Y cree usted en la continuidad de este festival? Yo creo que sí, creo que es importante, desde luego, igual que el alcalde, la Diputación de Salamanca piensa seguir apoyándolo. Espero que Radio Cadena también quede satisfecha de la actuación en Salamanca, del Festival en Salamanca, y creo que sí, que debe de continuar en esta ciudad. Salamanca es una ciudad muy vital porque además hay muchos estudiantes y esto está siempre lleno de gente joven. ¿Pero cree que va a tener alguna repercusión el que por primera vez se haga una cosa de este tipo que tiene posibilidades de continuar? ¿Piensa que va a tener repercusiones, que se va a notar? Yo creo que tiene que tener repercusiones positivas. De hecho, cuando se anunció hubo bastante, un aumento importante de gente que se decidió a formar grupos, a hacer bandas, como dicen ahora, no estoy muy puesto en el tema, pero ha aumentado en definitiva entre los jóvenes la afición a tocar música, a hacer más música. Yo creo que precisamente porque hay un mundo estudiantil importante, porque hay mucha gente joven en Salamanca, va a tener un efecto positivo en el ambiente musical y marchoso de la ciudad. Les veo a ustedes muy marchosos, efectivamente. Muchísimas gracias, señor alcalde, y muchísimas gracias también al presidente de la Diputación de Salamanca. Y ahora vamos a seguir con entrevistas y va a ser nuestro compañero Antonio Fernández. Adelante, Antonio. Bueno, pues por fin ya tenemos el fallo del jurado de este Festival de Música Pop de Salamanca. Los voy a ir leyendo por orden inverso, es decir, de menor a mayor. El tercer premio ha correspondido a Misión Imposible. Está dotado con 250.000 pesetas y ha obtenido los 17 votos del jurado. Enhorabuena. Ahora nuestras compañeras Belén y Susana entregarán los premios. Bueno, pues vamos ya por el segundo premio. Ha obtenido 18 votos. Está dotado con 500.000 de pesetas y ha correspondido a Tomato. Enhorabuena. Belén entrega el premio. Bueno, pues ya tenemos a dos grupos en el escenario y me imagino que no hay que ser muy listo para adivinar quién ha sido el ganador de este festival. Como sabéis, está dotado con 1.000.000 de pesetas, ha obtenido 19 votos, es de Madrid y se llama Las Ruedas. Enhorabuena a todos. Bien, pues enhorabuena porque además han sido los ganadores sobre muchos concursantes porque ha habido una rueda regional con 424 grupos. Repetimos, los ganadores de este festival se llaman Las Ruedas. Les damos la enhorabuena a todos, les felicitamos a los tres grupos que han llegado a esta final. Nosotros ahora, por Televisión Española, vamos a pasar un vídeo de la actuación, de una de las actuaciones de Las Ruedas de esta noche. E inmediatamente volvemos al escenario porque hay preparada una última sorpresa. Hasta ahora mismo. Bueno, pues ya vamos a finalizar este Festival de Música Pop. Vamos a dejar a todo el mundo con un grupo extraordinario.
Antes recordar que ya hemos dado los ganadores y que estamos en la Plaza Mayor de Salamanca. Volveremos pronto porque ya se está trabajando en la próxima edición de este Festival de Música Pop que ha organizado Radio Candedena, también el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca. Ahora un grupo que dice que su música es como una pintura impresionista y que cuidan las texturas y cuidan muy bien los temas. Señoras y señores, ladies and gentlemen, Talk Talk.